favor, atención. Aquí estamos otra vez, con amor, con humor, con el show más loco de la tele. ¿Quién soy yo? Soy el Boom, la mascota de 1-2-3. Son la suerte y me divierte con ustedes concursar. Yo soy el crack, el chasco de la función, y soy fatal si sufres del corazón. Habrá emoción, regalos y buen humor. O puede ser que salgas con un chichón. ¡Soy el Boom! ¡Soy el Crack! ¡Os queremos divertir! ¡Con estrellas! ¡O estrellados! Hoy en vuestra tele va a empezar la fiesta show de Lutas. ¡Crack! Buenas noches y gracias por acompañarnos ahí un lunes más con nuestro 1-2-3. Hola, Kim. Hola, Silvia. Que Zeus tonante sea contigo, oh Mairelope, mensajera del destino, oráculo de concursantes. Hola, chicas. Que los hados se sean propicios, oh sapientísima Mairelope. Pero, ¿cuál es el tema de hoy? Que Thalía cubra con su manto la tibia noche de la Hélade. Sí, de acuerdo. Pero el tema es... Grecia, Grecia, Grecia. De nada, de nada, de nada. Desde luego estas cinco chicas están un poco como chotas, ¿no? ¿Has oído lo de la tibia noche de la Hélade? Mira, o la noche está tibia o está Hélade, pero las dos cosas no pueden ser. La Hélade es Grecia y seguramente el programa de hoy estará dedicado a la antigua Grecia, ¿no es así? Así es, sapientísima Mairelope. ¿Qué la han llamado? Sapantísima. ¡Qué falta de educación! ¿Tú crees? Claro, con eso de sapantísima han querido decir que doña Mayra es como una sapa gordísima. ¡Sapantísima! Que se cierren tus oídos y que con tu verbo nos regales. ¡Oh, discípula de Demóstenes! ¿Qué ha dicho Silvia? Demóstenes. Debe ser algo en catalán. No, Demóstenes, está muy claro. Quiere decir que demos. ¿Que demos qué? Que demos tenes. ¿Tú tienes tenes? Yo no. Pues entonces no se los podemos dar. No. El divino Sócrates habla por tu boca. ¿Qué ha dicho la americana? Que Mayra hable de Sócrates. Seguramente es que va a retransmitir un partido de la selección brasileña. No, lo que voy a retransmitir, con el permiso de ustedes, es el comienzo del programa de hoy. Así que, Guadalupe, por favor, preséntanos a la primera pareja. Atenea, diosa de la sabiduría, iluminará sus mentes. Ellos son María del Carmen Torres y Carmelo Agüera. Son cuñados y residentes en Jaén. Beverly, ahora tú. Mi pareja, igual que Ulises, regresa a su patria reclamando sus derechos. Ellos son Gloria y Alfredo López. Son hermanos residentes en Lérida y Granada. Y Jenny, tu turno. Victoria obtuvieron la semana pasada y seguro que hoy también saldrán victoriosos. Ellos son Pilar Huguet y Jacobo Ríos. Son amigos y residentes en Valencia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuestra primera pareja, que son cuñados, de Jaén. Mamen estudia psicología, sí. Y Carmelo es ATS. Mamen, ¿a qué personaje de nuestro programa tenías más ilusión por conocer? A los Sacapunta. Ah, muy bien. ¿Ya los has conocido? No, todavía no. Y Carmelo, ¿por qué has venido con tu cuñada y no con tu esposa? Bueno, en principio es que mi mujer tiene mucho sentido del ridículo, ¿no? Entonces ha sido muy difícil arrancarla a este suplicio. Bueno, pues esperemos que no sea un suplicio para ustedes. No. Vamos a ver por cuánto multiplicamos hoy esta primera pregunta. Jenny, a ver si mejoras.
65 pesetas. No está tan mal. Pues, 65 pesetas es una buena cifra para empezar a multiplicar. Kim, por favor. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Algunas letras del alfabeto griego se siguen usando en el castellano de cada día, como el alfa y el omega, el principio y fin de las cosas, o la letra pi, que representa el número 3, 14, 16. Sigamos hablando de letras. Y por 64 pesetas, 65 pesetas, díganos, nombres propios de varón que comiencen con las letras G o J, y no valdrán los diminutivos ni los nombres familiares. Nombres propios de varón que comiencen con las letras G o J. Por ejemplo, José. 1, 2, 3, responda otra vez. José. José. Juan. Juan. Gabriel. Gabriel. Genaro. Genaro. Guillermo. Guillermo. Jacinto. Jacinto. Jesús. Jesús. Jaime. Jaime. Jorge. Jorge. Joaquín. Joaquín. Mímica sí, pero la boca no. Jonás. Jonás. Jeremías. Jeremías. Josué. Josué. Ginés. Ginés. Gaspar. Gaspar. Urbano. Muy bien, una magnífica respuesta. Vamos a ver exactamente cuánto. Silvia, por favor. Sí, Mayra, han sido 15 respuestas acertadas por 65 pesetas cada una. 975 pesetas. Muy bien. Ya lo hemos dicho y lo hemos recalcado en ediciones anteriores del programa. No somos infalibles y cometemos errores, pero cuando los cometemos intentamos subsanarlos, corregirlos y lo reconocemos. La semana pasada la pareja que quedó como campeona nos dio en su primera pregunta de todas, que era atracciones de ferias y verbenas, la segunda respuesta que dio fue farolillos. En ese momento no podíamos detener el programa horas y horas hasta consultar a todas las partes para averiguar si era correcto o no. Y bueno, nuestros asesores después descubrieron que farolillos como atracción no existe. Lo más parecido es el baile del farol o la vela, pero farolillos a secas no. Lo que significa que en realidad esa pareja tuvo una sola respuesta válida, que después multiplicó por 13 en la segunda y por 10 en la tercera, lo que daban un total de 5.720 pesetas. Que por supuesto les hacía perder ante la pareja de campeones que había conseguido más de 60.000 pesetas. Bueno, pues por eso han vuelto Gloria y Alfredo. Y que conste que ninguno de los dos hizo ninguna reclamación al programa. Hoy vamos a tener un emocionante duelo entre campeones, aunque a lo mejor la primera pareja que va muy bien puede ganar. Ah, y lo que no fue un error fue dar como ejemplo Alabama, porque Alabama es un estado de la Unión de Estados Unidos, pero también hay tres pueblos de Estados Unidos, que era lo que se pedía, pueblo o ciudad, que se llaman Alabama. Y como ya está todo rectificado, bienvenidos de nuevo y vamos a ver quién gana hoy. ¿Quién, por favor? Mucha suerte. Gracias. Sí, que será emocionante esto, ¿eh? Uno de los atractivos turísticos de la Grecia de hoy son los testimonios de su pasado. Hagan ustedes un recorrido mental por todos ellos. Y no se preocupen por el esfuerzo, porque deben decirnos, por 65 pesetas, muebles y enseres destinados a sentarse o estar cómodos. Recuerden que no vale cambiar el tamaño y el color ni marcas publicitarias. Por ejemplo, un sillón. 1, 2, 3, responda otra vez. Un sillón. Un sillón. Un sofá. Un sofá. Una cama metálica. Una cama metálica. Metálica. Una silla metálica. Una silla metálica. Una cama de madera. Una cama de madera. Una silla de plástico. Una silla de plástico. Una silla de vidrio. Una silla de vidrio. Una silla de madera. Escuchemos la voz de los super tacañones. Aunque puede existir por un capricho de un artesano una silla de vidrio, no es un material habitual en la construcción de este tipo de muebles. No, me temo que no, Gloria y Alfredo, pero vamos a ver cuántas respuestas hay hasta ahí. Silvia, por favor. No os preocupéis porque han sido 6 por 65 pesetas cada una, 390 pesetas.
Yo les recuerdo que nuestra segunda pareja de campeones, María Pilar y Jacobo, María Pilar es abogado y Jacobo estudia arquitectura, es cantante y de hobby árbitro. Creo recordar. Cierto, sí. María Pilar, ¿qué te ha dicho tu abuela tras quedar campeones la semana anterior? Nada, está encantada. Está ahí en el público. Muy ha venido bien. A verme. Y, Jacobo, ¿qué es el método Pilar para adelgazar? Ay, qué horror. Es un método fantástico que consiste sencillamente en venir a concursar al 1-2-3. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Pilar, desde que supo que veníamos al 1-2-3, ha adelgazado más de 4 kilos. ¡Qué va! ¡Qué eso queda, Jacobo, por favor! Bueno, pues suerte también, campeones, y que, por favor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo que trabajo aquí 3 años y no adelgazo ni nada. El pueblo de la antigua Grecia ya tenía la hermosa costumbre de asistir al teatro. Si ustedes la comparten, no tendrán dificultades en decirnos, por 65 pesetas, nombres de elementos, aparatos y objetos que tengan relación directa con un teatro. Elementos, aparatos y objetos, y no vale cambiar el tamaño y el color, que tengan relación directa con un teatro. Por ejemplo, el telón. 1, 2, 3, responda otra vez. El telón. El telón. Una butaca. Una butaca. La concha del apuntador. La concha del apuntador. El espejo retrovisor del apuntador. El espejo retrovisor del apuntador. Un micrófono. Un micrófono. Un decorado de un pueblo. Un decorado de un pueblo. Una mesa. Una mesa. Un decorado de un jardín. Un decorado de un jardín. El vestido del artista. El vestido del artista. Un decorado de un escritorio. Un decorado de un escritorio. El parqué del suelo. El parqué del suelo. Un decorado de una cocina. Un decorado de una cocina. Un decorado de una salita de estar. Un decorado de una salita de estar. ¡Vale, se acabó! Solo les faltó el decorado de una tragedia griega, ¿eh? Y quiero aclarar que lo que ha dicho Jacobo como respuesta del espejo que hay en la concha de un apuntador, bueno, pues existe en la ópera, el apuntador lo tiene para poder ver al director, así que vamos a ver cuántas respuestas han conseguido. Silvia, por favor. Lo que nunca falta en el teatro es el aplauso, y eso precisamente es lo que os dará el público cuando os diga que han sido 13 respuestas acertadas por 65 pesetas cada una, 845 pesetas. Yo le decía al principio del programa que iba a haber un reñidísimo duelo y que la pareja número uno podía también ser la ganadora. Hasta ahora es la que más lleva. Que siga la racha. Beverly, por favor. Suerte. Luego no me echen la culpa, ¿eh? Hay quienes dicen, yo sé tocar muy bien un instrumento de cuerda, la campana. Es un viejo chiste, ya que la campana difícilmente puede ser considerada un instrumento de cuerda, aunque la tenga. Concentrémonos en las cuerdas y díganos por 975 pesetas instrumentos de cuerda o que se sirvan de cuerdas para la emisión de sonidos. Por ejemplo, el violín. 1, 2, 3, responda otra vez. El violín. El violín. El arpa. El arpa. El piano. El piano. El violonchelo. El violonchelo. La viola. La viola. La guitarra. La guitarra. El contrabajo. El contrabajo. La bandurria. La bandurria. El laúd. El laúd. La viola. La viola. Esa respuesta trae cola, pues han repetido viola. Pero tranquilos, porque hay muchas respuestas igual. ¿Cuántas, Silvia? Así han sido porque son 9 respuestas acertadas por 975 pesetas cada una, 8.775 pesetas. ¿Eh? Pues nuestros campeones van a multiplicar por 390 pesetas. Venga, ánimo y a contestar muchas. Beverly. Uf. Suerte. Gracias. La letra A es la primera letra del abecedario español. Tratemos ahora de combinar la gramática con la geografía. Y díganos, por 390 pesetas, nombres de naciones del mundo que no terminen con la letra A. Que no terminen con la letra A. La letra A con vosotros. Por ejemplo, Portugal. 1, 2, 3, respondo otra vez. Portugal. Portugal. Mónaco.
Mónaco. Brasil. Brasil. Paraguay. Paraguay. Chile. Chile. Uruguay. Uruguay. Perú. Perú. Estados Unidos. Estados Unidos. Japón. Japón. Taiwán. Taiwán. Luxemburgo. Luxemburgo. Vietnam. Vietnam. Mónaco. Ay, otra vez. Lo siento, pequeña mía, por ti y por Estefanía. Está muy bien esta respuesta. Vamos a ver cuánto ha subido la cifra. Silvia, por favor. Han sido exactamente 12 respuestas acertadas por 390 pesetas cada una, 4.680 pesetas. Y nuestra otra pareja de campeones, se hayan visto, la pareja número uno y número dos están muy fuertes, así que si no quieren perder el carro, a contestar muchas ahora. Beverly, por favor. Mucha suerte. Uno de los reptiles más grandes y temibles es el cocodrilo. El cocodrilo, además de proporcionarnos su excelente piel, posee en su nombre cuatro sílabas. Pero no es eso precisamente lo que vamos a pedirles, ya que por 845 pesetas deben decirnos palabras castellanas de más de cuatro sílabas, de más de cuatro sílabas que no sean formas verbales ni terminen en mente. Por ejemplo, cucurbitacia. Un, dos, tres, responde otra vez. Cucurbitacia. Cucurbitacia. Odontólogo. Odontólogo. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Tocólogo. Tocólogo. Que se callen por un rato, tocólogo tiene cuatro. Bueno, pues lo siento, vamos a ver cuánto dinero han acumulado, porque son pocas respuestas. Silvia, por favor. Qué lástima, sí, porque han sido tres respuestas por 845 pesetas cada una, 2.535 pesetas. Y lo decía yo al principio, va a ser un emocionante duelo, todavía puede pasar cualquier cosa, aunque hay una ventaja para la primera pareja. Veremos cómo se resuelve. Por favor, Guadalupe, ¿cuál de los grupos quieren? Ciencias y naturaleza, arte y literatura, deportes, juegos y espectáculos, geografía e historia. Ciencias y naturaleza. Ciencias y naturaleza. Ah, y naturaleza. Es este grupo, coge la que quieras. Esta, suerte. Gracias. El 90% de la materia del universo está compuesto por hidrógeno, un gas. La palabra gas tiene su origen en la pronunciación flamenca de la griega caos, desorden, y la inventó en el siglo XVII el médico y químico Van Helmont. Pero tranquilos y no se hagan un lío caótico, ya que por 8.775 pesetas deben decirnos nombres de gases en condiciones normales de presión y temperatura. Nombres de gases en condiciones normales de presión y temperatura. Por ejemplo, el hidrógeno. Un, dos, tres, responda otra vez. El hidrógeno. El hidrógeno. Oxígeno. Oxígeno. Nitrógeno. Nitrógeno. ¿Neón? No. ¿Cómo? ¿Neón? Pues vamos a ver cuánto es esta cifra y lo que tienen que superar las otras dos parejas. Silvia, por favor. Eso se está poniendo dificilísimo, porque han sido cuatro respuestas por 8.775 pesetas cada una, 35.100 pesetas. Bueno,
pues sigue la emoción porque con 8 o 9 respuestas la pareja número 2 puede superar a la primera pareja. Y ya sabemos que cuando dije esto la semana pasada hicieron 21. Guadalupe, por favor. ¿Dónde está Arte y Literatura? ¿Cuál quieren? Arte y Literatura. Suerte. Gracias. La partícula on se emplea en castellano como aumentativo. De silla a sillón, de caja a cajón, de plato, platón. Concentrémonos en Platón y díganos, por 4.680 pesetas, nombres de filósofos de cualquier época. Por ejemplo, Platón. 1, 2, 3, responda otra vez. Platón. Platón. Descartes. Descartes. Sófocles. Sófocles. ¿Se han quedado en la cuneta? Pues Sófocles es poeta. Pues qué pena, porque hay muy pocas respuestas. ¿No es así, Silvia? Así es, hoy no tenéis el día, ¿eh? No, han no. sido 2 respuestas por 4.680 pesetas cada una, 9.360 pesetas. No, pues nuestra tercera pareja multiplica por 2.535 pesetas. Necesitan unas 14 respuestas para superar a la primera pareja. Difícil, pero no imposible. Guadalupe. No sé. ¿Cuál de los grupos eligen? Deporte, juego y espectáculo. Aquí tienes. ¿La primera? Muy bien. ¿Sí? Qué suerte. Gracias. Esta pregunta encierra una elevada dosis de suspense. Tiemblen porque nos tienen que enumerar por 2.535 pesetas títulos de películas dirigidas por Alfred Hitchcock. Por ejemplo, Marnie la ladrona. 1, 2, 3, respondo otra vez. Marnie la ladrona. Marnie la ladrona. Encadenados. Encadenados. Frenesí. Frenesí. Atrapa a un ladrón. Atrapa a un ladrón. Nos han pillado. Un viaje en tren. Un viaje en tren. Lo que han dicho no es fetén. Yo me cargo lo del tren. Jacobo, a ti el tren te sonaba de algo, pero era extraños en un tren. Y vamos a ver por qué no, ni remotamente han llegado a las respuestas que necesitaba. ¿No es así, Silvia? Efectivamente, Mayra, porque solamente han sido 4 por 2.535 pesetas cada una, 10.140 pesetas. Pues hemos pasado de tener un duelo entre 2 parejas de campeones a que ninguna de las 2 gane y tengamos una nueva. Pues a nuestros campeones, gracias por estar con nosotros, a las 2 parejas, y enhorabuena y bienvenido, la pareja de campeones, la número 1. Bueno, pues a esta nueva pareja de campeones la esperamos el próximo lunes. Y a nuestros ex campeones, la pareja número 2 y número 3, la veremos dentro de unos minutos en la eliminatoria. Y espero también que a todos ustedes. Hasta entonces. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dentro de un momento volvemos otra vez. Ya estamos de regreso y antes de saber quiénes vendrán como sufridores la semana que viene, yo les recuerdo y les doy tiempo para que vayan a buscar papel y lápiz, porque dentro de unos momentos aparecerá por aquí los números de los diferentes apartados de correos para que ustedes puedan venir a concursar con nosotros o participar como sufridores en casa o sufridores en televisión. Saldrá por aquí. Bueno, y ahora sí, vamos a saber quiénes vendrán la semana que viene de sufridores. Kim, cuando quieras. Ahora mismo, Mayra. Aquí tengo la carta y la etiqueta que nos han escrito Isabel María Tornay Zambrana
y Juan Rangel Blanco. Son matrimonio y viven en la calle Aprestadora, en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Hasta la semana que viene. Ya está, Mayra. Gracias, Kim. Nuestra pareja de sufridores de hoy son novios, de Viena, Alicante. José García es administrativo y María Pilar Navarro es dependienta. Bueno, muy buenas noches a los dos. Buenas noches. José, ¿qué regalo os vendría bien para la boda? Algo de dinero, sobre todo. Y María Pilar, ¿cuántas cartas habéis enviado? Sobre 6 o 7, pero toda la semana. ¿Toda la semana? Sí. Oye, ¿y os casáis pronto? Para septiembre. Bueno, pues nada, mucha suerte en la boda y hoy en el programa. Gracias. Y vamos ahora con nuestra eliminatoria de hoy. Ahí tenemos una representación de la barca de Caronte. Según la mitología griega, la barca de Caronte atravesaba la laguna Estigia para llegar hasta las puertas del Averno, del infierno. Entonces, lo que nuestros concursantes tienen que hacer es atravesar como puedan la barca de Caronte de popa a proa e intentar conseguir las llaves del Averno que les permitirían salir y entrar libremente de él. Primero lo intentará Jacobo y después Alfredo. Yo cronometraré lo que tarden en llegar y recoger la llave y el que lo haga en menos tiempo gana. Eso sí, si se caen, pues tienen que volver al pie de la escalera y volverlo a intentar. Y si pasara mucho tiempo, bueno, pues el que en uno de los intentos llegara más lejos sería el ganador. Jacobo, ¿estás preparado? Bueno, pues esto comienza ya. Venga, vamos a darle un aplauso de ánimo. Alfredo, tengo que darte la desagradable noticia de que lo ha hecho en menos de 3 segundos. ¿Preparado para intentarlo? Se lo enseño aquí a Gloria. ¿Preparado para intentarlo? ¡Vamos allá! ¡Un aplauso de ánimo para Alfredo! Rapidísimo se ha decidido y Pilar y Jacobo pasarán a la subasta. Chicas, llevarlo. Y está clarísimo, Alfredo, que lo tuyo no son ni los países o pueblos con la A ni las eliminatorias del 1, 2, 3. Pero con Alfredo y Gloria hoy vamos a jugar a un nuevo juego. Nuestro juego se llama la Raspadita Competición Málaga y puede hacer ganar a Gloria y Alfredo o a alguien de nuestro público un SEAT Málaga. Allí hay un póster al que para completarlo hacen falta unos cromos y faltaba un cromo por completar, exactamente el número 29. Bien, pues al entrar nuestro público a todos ellos se les dio a elegir entre cestas llenas de sobres que todas contenían cromos. Y ahora, unos minutos antes, en el descanso, hemos hecho que todos revisen. Quien tuviera ese cromo número 29 sería quien jugaría con nosotros y resultó ser Maribel, que está ahí ya preparada con Gloria al pie de ese circuito de competición. Porque se trata de hacer avanzar los coches, que están ahí, uno rojo y otro azul, a través de ese circuito de competición y llegar al final. ¿La forma de hacerlo? Bueno, primero que nada, Gloria ha tenido 2 ligeras ventajas. Elegir color y será ella quien empiece. Gloria ha elegido el color rojo, así que Maribel será el azul. Como ven, hay puntos. Bueno, pues lo que tiene que hacer Gloria cuando yo le diga es elegir uno de los 3 primeros puntos de la primera línea, uno de ellos 3, y raspar. Si el color que sale es el mismo de ella, el rojo, puede seguir jugando. Si es el azul, pierde la vez y tiene que ya seguir jugando Maribel. Y si es blanco, también pierde el turno de jugar Gloria. Ahora, si es azul el color, Maribel ya iría a la línea siguiente, avanzaría. Pero si fuera blanco, Maribel tendría que escoger entre los otros 2 puntos de la misma línea. Y lo mismo cuando juegue Maribel, si descubre el color de Gloria, seguirá jugando Gloria. Pero eso sí, muy atentos. La tercera vez que elijan un color equivocado, el que no sea suyo o el blanco,
ya estarían fuera de la competición, pero tendrían una última oportunidad de ganar, porque si al final del todo una de las dos llegara a esa última casilla donde están los tres puntos separados y al raspar eligiera el color del contrario, haría automáticamente ganar al contrario, aunque este hubiera quedado eliminado del juego. Creo que lo hemos entendido todos y lo mejor para aprender un juego es jugándolo. Con la demostración lo aprendemos mejor. Gloria, si estás preparada, elige uno de los tres puntos y raspa. Venga, allá, adelante. Suerte. Blanco. ¡Ay! Bueno, un fallo, primer fallo de Gloria. Bueno, pues Maribel, tienes que elegir uno de los otros dos puntos. Suerte. Elige rojo. ¡Oh! Mala suerte para Maribel. Tienen un fallo cada una, pero significa que Gloria puede seguir jugando. Gloria, en la segunda línea, elige un punto. Sí. Y ojalá que sea rojo. ¡Ay, Gloria! ¡Rojo! ¡Es rojo! ¡Muy bien! Gloria, al siguiente punto, la siguiente línea, que son solo dos. Elige una de las dos y a ver si es rojo. ¡También rojo! Gloria solo tiene un fallo, así que vamos a la siguiente línea. Elige uno de los tres, venga, a seguir con esa buena mano. Venga, Gloria. ¡Ánimo! ¡Ay! ¡Mayra! ¡Otra vez rojo! ¡Rojo! Gloria, llevas un carrerón. Adelante con la siguiente línea. ¡Rojo! ¡Rojo! Siguiente línea, ya nos estamos casi, estás a mitad del circuito. Venga, la siguiente, elige una. Bueno, pues como es azul, ahora la que tiene que seguir jugando es Maribel. Es rojo. ¡Rojo! Pero... Bueno. Dos fallos cada una. La próxima que falle cualquiera de las dos quedará fuera de la competición, pero la nueva oportunidad es para Gloria. Gloria, línea siguiente, uno de los tres. Venga. Fuera. Azul. Gloria ya no puede seguir jugando, pero espera ahí, Gloria, porque puede que sea que Maribel llegue al final. Maribel, adelante y no falles porque ya tú también quedarías descalificada. Siguiente línea. Bueno, pues ninguna de las dos ha conseguido llegar al final, pero se llevan una camiseta de recuerdo cada uno. Y este fuerte aplauso del público. Y ahora les quiero explicar que ese póster que han visto, ustedes lo pueden conseguir gratuitamente en su concesionario SEAT, en todos los concesionarios SEAT, con solo presentar su carné de conducir, le darán ese póster. Y entonces ustedes pueden comprar estos sobres que traen tres juegos como el que acabamos de ver, más dos cromos. En el momento que ese póster lo completen con todos los cromos que le hacen falta, vayan a ese concesionario SEAT. Les darán una camiseta y la oportunidad de participar en el sorteo de cuatro SEAT Málaga. Bueno, pues Gloria y Alfredo, lo siento, estuvieron muy cerca. Gracias. Y ahora, con Jacobo y con Pilar, paso a la subasta. Pero ya que hemos hablado del Averno, del infierno y la barca de Caronte, vamos a olvidarnos de la tragedia griega y a poner música, alegre música, que nos van a traer, como siempre, nuestras chicas. Los griegos formamos un pueblo ideal, la cuna del imperio occidental. Tenemos de todo y en gran cantidad, de clásica y variada calidad. Tenemos dioses como el gran Plutón y monumentos.
momentos como el Partenón. Vivir es un placer, ir bajo el sol, gracias a Dios. Y pasear del brazo con Pericles, con Esquilo, Homero y con Aquiles. Ir de noche al teatro de Pinauro y ver Edipo Rey en su debut. Posar sin rechistar y obedecer al escultor. Y así el Magno Fidias me hará popular y me admirarán como una vestal. Los del siglo XX vendrán con sus flash y en un, dos, tres cantaré. Es Grecia un pueblo muy dado a la acción, aquí es donde nació la maratón. Nos gusta la juerga y jugar al amor, es Eros un dios tan encantador. Pitágoras en ciencias es un rey, Hipócrates doctor de buena ley. Charlar hoy con Platón y con Solón, tomar el té y buscar con Diógenes un hombre y dejar que Sócrates te asombre y asistir a los Juegos de Olimpia donde los chicos no llevan slip. Viajar surcando el mar y saludar al gran Tritón. ¡Sapientísimos concursantes! Ay. Ahí tenemos las dos máscaras, Melpómene y Talía, que representan la comedia y el drama, la tragedia griega. Y como verán, no le he pedido a las chicas que me acerquen ninguna tarjetita, porque no la tiene. Porque esto es muy sencillo. Hay dos máscaras y yo ya les puedo decir que en una de ellas está el boom y en la otra está el crack. ¡Qué horror! Así de fácil es este regalo. Caray. Entonces, si ustedes bueno, lo eligen o lo quieren, pues tendrían que elegir una de las dos máscaras y se quedarían con lo que hay dentro, el boom o el crack. Claro, aquí les vendría muy bien, como hacían los antiguos griegos, acercarse al oráculo de Delfos a ver lo que le decía. Claro. Pero hoy en día, si vais a Delfos, veréis que ni siquiera allí hay un oráculo. Los oráculos modernos son más bien los videntes, los cartomantes. Y si hay un vidente que tiene un reconocido prestigio, es el que hoy nos acompaña, Rappel. ¿Le dejas tu sitio a Rappel? Aquí. Bueno, Rappel, primero que nada, ¿podemos ir poniendo esto? Muchas gracias, Jenny. Déjamelo aquí. Rappel, ¿cuántas formas diferentes qué utilizas tú para intentar ver en el futuro? Bueno, aproximadamente hay unas 120 mancias para poder adivinar el futuro. Pero las más comunes es las cartas, las líneas de la mano, los rasgos por la cara, que eso viene de una ciencia china, el Xianming, que a través de los rasgos de la cara y el estudio de los lunares del cuerpo se puede saber la suerte de una persona. Después, en plan un poco menos corriente, la interpretación de las cenizas del puro. Y algo muy curioso, que bueno, si los concursantes quieren prestarse a ello... Sí quieren, poder, eso lo pregunto, poder adivinar por la caída de las gotas de la sangre del dedo corazón en el agua. Pero tú me dijiste algo una vez hablando de que tocando con las manos de las personas podías saber, por ejemplo, si tú aprietas las manos de Jacobo y de Pilar, ¿me podrías decir cuál de los dos tiene más genio? Sí, bueno, sin coger las manos te lo digo. Sí. Pilar.
verdad. Y podríamos preguntar... Pilar tiene... Bueno, ¿qué quieres? ¿Que haga una caricatura de cómo es Pilar? Un poquito, cortita. Sin tocarle las manos. Cortita, sin tocarla, como quieras. O mejor tocándole las manos, ¿me permites? Sí, claro. No, simplemente tocándole las manos, así. Mira, eres una persona con mucho carácter, con un pronto muy fuerte. Aunque aparentas y eres muy simpática, luego tienes un carácter y un genio impresionante. Te gusta dominar. Para el dinero vas a ser muy acaparadora. ¿Ah, sí? Bueno, muchísimo. Estás con una cantidad de bien, ¿eh? Muy, no, bueno, es que es como eres. Y lo que vas a estar como dudando muchísimo en dar un paso para una boda. ¿Ah, sí? Mucho, porque la firma de papeles te impresiona mucho. ¿Sí? Eres de las que te gusta esperar. Te condiciona un poco el firmar papeles. Son personas de suerte, dirías. Sí. Okay. Diría que suerte. Los dos tienen mucha suerte, pero quizá tiene más suerte Jacobo por haber conocido a Pilar, porque en un futuro son pareja, ¿eh? ¡Ah! Eso sí. Bueno, vamos a hacer... Un momentito. Vamos a hacer la prueba de la gotita de sangre y la pregunta la voy a hacer por yo por ellos. ¿Se van a casar o no se van a casar? Yo veo boda. Vamos a ver qué dice la gotita. Pero veo boda al estilo de lo que quiera Pilar. Jacobo pasará por la boda que pretende Pilar. Así, Jacobo, lo sabes, ¿eh? Vamos a ver, ¿dónde hay que pinchar? Aquí tengo una aguja completamente esterilizada. ¿Me permites? De verdad que esto es verdad. Te la doy, no le hará daño, ¿no? ¿Pinchas tú? No, no, pinchas tú que se tienes más experiencia. Yo me da miedo esto. Sin hacer daño y vemos lo de la gotita de sangre y a ver, bueno, si se van a casar, si son personas afortunadas. Vamos a ver. No hagas mucho daño, ¿eh? No. No pasa nada, es un pinchacito pequeño. No hace falta, si simplemente con que ahora mojes el dedo muy despacito. Me creía que para era hacer... broma esto. No. Entonces, introduce el dedo muy despacio. ¿Qué preguntas? ¿La boda? ¿Qué? ¿Tu boda quieres preguntar? Ah, no, tu futuro en el amor. Muy bien, vale. Tu futuro en el amor. ¿Eh? Mete el dedo muy despacito. Mira, el futuro en el amor, mira la mancha cómo queda. Sí. Tú eres la que vas a dominar muchísimo toda tu casa. Dominarás tu casa. Ya la dominas ahora. ¿Sí? En tu familia dominas tú. Mira las gotitas que caen allí, esas sí. pequeñitas que van para abajo, que absorbe el fondo del recipiente. Son hijos que vas a tener. Te encantan los niños, ¿eh? Sí, me encanta. Te encantan los niños y por lo menos, según las gotas, 3-4 hijos. Ah, qué bien, fenomenal. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver si él te va a ser fiel. Sí, claro, ¿no? Espero. Porque eso para ti es lo más importante, sí. En la pareja, ¿eh? La fidelidad, ¿eh? Qué vamos a ver. Bueno, pues mira, él sí. va a ser muy fiel porque te voy a decir, te vas a casar. La persona que has elegido, él es muy celoso. ¿Sí? Tremendamente celoso, ¿eh? Acabó. Muy moderno, pero muy celoso, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vamos a ver, otra pregunta que te interese. ¿Tu trabajo? Vale, muy bien, que no tengo. Vamos a ver. Perdona, no tienes, pero ha habido una cosa que has dicho que no, porque no te compensaba. Has dicho, no, yo eso no lo quiero. Sí. Has rechazado un trabajo. Sí. Por eso. O sea, que no lo tienes porque no quieres, pero aquí hay un trabajo que has rechazado. Pero rápido, por favor, no me le saques toda la sangre, no, que me queda todo el programa por delante. Vamos a ver, y ahora la última pregunta. ¿Trabajo vas a tener? Porque ha habido uno. Ah, qué bien, que fenomenal. Has dicho que no y estás sí. esperando otro. Sí. Que ya entras ahí como con recomendación. Ah, que sí, se sale. Qué bien. Uno muy bueno. Y vamos a ver lo último, la suerte. Mira, tú eres una persona de suerte porque ya cuando tú has nacido, según se está deshaciendo la sangre, fuiste una niña muy esperada. ¿Ah, sí? Sí, en tu casa. ¿Tú fuiste la primera hija? No, al revés. Pues además, hay... Entre mi hermano y yo, 2 meses. Pues hay... No, pero niña. Sí, niña, sí. Es que hay como hija muy esperada y muy recibida con mucha alegría desde siempre. Qué bien. Y estás acostumbrada a mandar, no te falta el dinero, gracias a Dios no te falta. Eres buena administradora y en un futuro hay dinero para ti, ¿eh? Porque además te casas con una persona de estudios sí, y una bien. Persona ambiciosa, ¿eh? Ah, sí. Una persona que hay... ¿Que le gusta el fútbol? Hay, mira, hay unos estudios a hacer, y unos estudios con continuidad. Sí. O sea que después de esos estudios, él, aunque tenga una profesión terminada, seguirá después estudiando más para perfeccionar sí. y para seguir avanzando. Y seréis una pareja de dinero, ¿eh? Bueno, pues entonces ya hablaremos más adelante. Te voy a decir, lo que pasa es que hay dinero a ganar en el extranjero. Tú tendrás que ver con compañía extranjera, empresa extranjera, ¿eh? Lo que haga falta, ¿no? Pero vamos pobre a ver chica, lo último. Que la vas a dejar sin no. Vamos a ver lo último. No, un segundo, por curiosidad. Estoy bien, tranquilo. Para el azar, no te duele, ¿no? No, nada, nada. Para el azar, vamos a ver, para el azar. Ya a esas alturas es que no siente el dedo. Pues mira, para el azar eres una mujer de suerte siempre y cuando seas tú la que decidas. Mira, ahí te salen. Mira, concretamente, mira, la gota de sangre se ha disuelto sí. en un 7.
Entonces, sí, para ti siempre tendrás mucha suerte. Mira los números y los puntitos que se han formado. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 7 para ti es un número de mucha suerte. Y a lo largo de tu vida tú tienes que tener mucha suerte con el 7. Qué bien. De todas maneras, yo te digo, en este concurso tú sales muy contenta, ¿eh? Sí, qué bien, sí, ya estoy, ¿eh? Vas a salir muy contenta, ¿eh? Bueno, pues esperemos que todo lo bueno sea verdad. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias. A ti. Por favor, una de las chicas se quiere acercar y llevarse las agujas de aquí para no pinchar más. Y yo a lo mejor tengo por aquí algo. Mira, aquí tienes, para tu dedito. Y yo tengo que leer esta tarjeta, porque ya saben que en realidad es la primera tarjeta que tenemos. ¿Esta qué? Ay, déjame mismo, no te preocupes. Decides tú, ya lo he oído. Con las cartas del tarot puede lograrse lo mismo que los griegos conseguían acudiendo al oráculo de Delfos, predecir el futuro. Y hasta ahí podemos leer esta tarjetita. Y ahora, en cuanto tengamos un tercer regalo, empezaremos a jugar. ¡Oh, hermosa Mairélope! La más rubia musa de los concursos y las subastas. El divino Chicho Menón, el de las barbas castañas y el luengo puro, me ha invitado esta noche a vuestro anfiteatro. Pues bienvenido. Pero ¿quién es usted? El más insigne actor de tragedia, el famoso Estorba, el griego. Y ellas son Creta, Cretona y Cretina. Mis corifeas. En este caso, mis corihorrorosas. ¡Osas! 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 Como ve, están a medio camino entre la mona Chita y las hermanas Hurtado, ¿comprende? ¿No? Bueno. ¿Y qué ha venido usted a hacer en nuestro país, señor Estorba? Estoy de gira. En Hispania gusta mucho lo griego. Ya sabe usted lo querida que es aquí la filosofía de Grecia. Ayer precisamente debuté en el Teatro Griego de Barcelona con la célebre trágica catalana Penuria Esper. Representamos dos vodeviles preciosos. Enséñame el Partenón y la Estrecha de Corinto. Muy bonito. Pero estar de gira con una compañía debe costar mucho dinero. Contamos con una subvención del Ministerio de Incultura que cada mes nos envía el talón de Aquiles. ¿De Aquiles? Sí, de Aquiles envío el talón. Aunque el año pasado estaba yo completamente en la ruina y anuncié en Mónaco una gala con Clio Jurado, Publio Iglesias, Apolo Bosé y Tácito Domingo. A un duro la entrada. Pero a un duro sería una estafa. Sí, señora. La famosa estafanía de Mónaco. Por cierto, ahora, querida Mairélope, la de la sutil carcajada, ha llegado la hora de pedirle un gran favor. ¿Usted ha oído hablar de Las Vacantes? Hombre, claro, una obra clásica magnífica. No. No me refiero a Las Vacantes, sino a las plazas vacantes. Le explico. Mira, es que la primera actriz de mi compañía está en la cama con amígdalas. Tiene dolor de garganta. No, que está con el novio que se llama amígdalas. Y entonces necesito una profesional de su experiencia para que colabore. Ay, perdóneme, lo siento, pero es que yo estoy aquí solo para presentar y ya es bastante. No, comprendo. Entonces... ¡Sí, sí! ¡Quizá la concursante! ¡Sí, aquí! ¡Todas ¡Por suyas. Favor! ¡Ah, oh, claro! ¡Por favor! Un regalo. Vestido. Aderezado. Si saca el brazo por aquí, a lo mejor. Es muy fácil, querida, es muy facilísimo. No se ponga nervioso. No. Se trata simplemente de que usted recite con sentido y con énfasis, con matices, las partes escritas en rojo. Y el público juzgará su interpretación. ¿Vale? Ahora, si es tan amable, adopte una postura trágica. No. Una postura trágica. ¿Cómo es? A ver, pues una trágica. Chica, primero pon, luego lee. Postura trágica. Más trágica.
Eso no es tragedia, eso es estreñimiento, querida. Primero postura trágica y luego lectura, ¿vale? A ver, postura trágica, más trágica, más. Trágica no, recuerda que eres una actriz, no el jorobado de Notre Dame. Tranquila, moderada. A ver, preparada. Y ahora, para todos vosotros, querido graderío, y también para vosotros, amados amtenienses, vamos a interpretar un fragmento de la bella obra Las Termas de Caracalla. ¡Calla! 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 ¿Preparada? Muy bien. Ven. Me traicionaste con la espartana. ¡Soy el más fiel del Peloponeso! Desde la noche hasta la mañana pienso en tu boca, pienso en tu beso. ¡Eso! 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 Yo soy la oveja, tú el cabritillo. No nombres cuernos, que es cosa fea. Pues con el filo de mi cuchillo, final le pongo a esta pelea. ¡Ea! 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 Soy la más bella hija de Atenas. Eres tan tonta como los zombies. Y no te pienses que estás muy buena, que tienes un poco gordito el pompis. ¡Oye a tu esposa! Al verte, Andrómaca, yo me emponzoño, pues me resultas tan pegajosa cual caramelo hecho en Logroño. ¡Coño! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Muere, oh Andrómaca! ¡Muere! ¡Muere, Andrómaca, muere! ¡Cogedla! ¡Cogedla! ¡Muere! Así. ¡Llevadla al templo! ¡Gracias, gracias, gracias! Gracias, 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 directo público. Como habéis podido comprobar, esta noche, 1 de junio de 1987, ha nacido una gran estrella del teatro. Ha nacido, pero muy lejos de aquí, desde luego, ¿eh? Hala, gracias, hijo. Chicas, por favor. Sí. Vamos a quitarlo. Y esto también, por favor, Kim, que era el guión aquí de Pilar. Ya está. Bueno, pues vamos a ver qué nos han dejado aquí. Y ya podremos empezar a jugar. La peluca. La peluca te quedaba... Ideal, ¿no? Horrorosa. Ya me imagino ya. Los actores griegos llevaban máscaras. Y para que se les viese bien y sus figuras se hiciesen más altas y estilizadas, calzaban zapatos de gran plataforma llamados coturnos. Y ahora tenemos que empezar a decidir. Tenemos las dos máscaras, que ya sabemos que una está el boom y en la otra está el crack. Tenemos aquí esto que nos ha dejado Rappel y el coturno. ¿Cuál dejamos? Coturno. Muy bien. El coturno. Dejamos el coturno. Una cosa, Mayra. Sí. Con respecto al primer premio, ¿no tenemos ninguna pista más? O sea, ¿más no? ¿No tenemos ninguna pista o qué? Yo te digo que una está el boom y en la otra está el crack. Solamente sabemos. Solamente eso. ¿Te parece bien? Muy bien. ¿Qué dejamos? ¿Esto? Sí. Los actores griegos llevaban máscaras y para que se les viese bien y sus figuras se hiciesen más altas y estilizadas, calzaban zapatos de gran plataforma llamados coturnos. Hablando de coturnos, es decir, de zapatos, y de Grecia, acaban de perder el que sus pies pisen tierra helénica. ¡Un fenomenal crucero para los dos por las islas griegas! Tarjeta para allá. Bueno, pues como siempre en el programa, en estos momentos lo que hacemos es una pausa.
una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Un, dos, tres, un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a recordar en primer lugar los regalos que tenemos. Tenemos esto que nos dejó Rappel y las dos máscaras que representan el teatro griego. Y ahora vamos a ver, o me traerán un regalo o yo haré traer una. Lo que pasa es que yo pensé que, siendo hoy el tema Grecia, pues que ustedes no aparecerían por aquí. Doña Magra, me parece que cada día usted nos quiere menos, ¿eh? ¿Que yo les quiero menos? Sí, hombre, sí, usted nos quiere menos. Usted. Es verdad, hombre. Si es la única vez que lleva la purga razón, hombre. Si está usted todo el día, ¿y para qué habéis venido? Claro. ¿Y qué me traéis? ¿Y para qué habéis venido? ¿Y hoy a qué habéis venido? Porque ya me queréis decir qué tiene que ver Grecia con ustedes. Muso. Muso, muso, muso. Pero, ¿con ustedes dos? Señora, muso. Muso, muso, muso. Porque si algo hay famoso en Grecia, es lo nuestro. ¿Lo vuestro? Sí, señora, lo nuestro. La tragedia. Porque para tragedia como la nuestra... Una. Ahora ya lo entiendo. Sí, mire usted, le voy a explicar a usted la verdadera historia de la purga. La purga, de verdad, toreó una sola corrida de toro. ¿Una y sola? Y esa fue en Málaga. ¿Una sola? Una. Una. ¿Pero cómo estaba la plaza? Ah, sí, mire usted, señora Magra, sí, la plaza, sí, oh. Señora Magra, dice... ¿Cómo estaba la plaza? Quintena, díselo, ¿cómo está la plaza? A mí me vas a decir tú cómo estaba la plaza. La plaza estaba abarrotada. ¿Cómo estaba la plaza? Estaba que no sé qué había, de bote en bote. Yo calculo que habría unas 500 personas. Unas 50.000 personas. Un millón de personas. Dos millones de personas. Tres millones de personas. Hermano, no siga con más ni más, hombre, que ya ha metido tú dentro de la plaza a toda Málaga entera y hasta los moros caen dentro de frente de Málaga, hombre, con tanto... ¿Aquel día toreé yo, hombre? ¿Qué día toreaste tú? Precisamente me acuerdo porque hablé con el empresario. Y le dime usted, ¿me puedo tú una corrida, hombre, por la gloria surmana? Dice, ah, pero tú conocías a mi hermana. Digo, hombre, uña y carne. Dice, pues por la gloria de mi hermana que vas a torear domingo. A las 8 de la mañana vestido torero. Y después del paseo, ese paseo que hacemos nosotros. Me voy para la chiqueta, tiendo el capote, me hinco rodilla. Se ve que el toro no me vio. Porque me arreó un viaje. Me mandó al burlar el empresario. No me había yo recuperado todavía. Cuando me cotra para arriba. Yo estoy en el camino y le digo, mira, empresario, que me voy para la gloria, queda algo para tu hermana. Desde aquel día ya no ha vuelto a torear más la punta. Yo no he toreado más
No, hombre, no, ha toreado tu mamá, hombre. ¿Tú, cómo va a torear tú, hombre, con el cuerpo que tú tienes? No vayas a empezar como la semana pasada, ¿eh? Que tú no toreas nunca, hombre. Si tú eres muy puerco y en tu pueblo son todos muy puercos, hombre. Va a torear, a ti no te dejes torear a ningún lado, hombre. Pero mire usted, señora Mayra, me he enterado yo de que la mujer todavía es más puerca de lo que nosotros nos creíamos. Sí, hombre, que es del pueblo de este. Mire usted, será puerca que le huelen los pies hasta los retratos de medio cuerpo. Pasa la mía. La suya el otro día se bañó en el río y el río ha cambiado de curso. Habla de la mía y la suya, que se mata a los píos con la tapadera de la olla y dice que todos los pellejos de los garbanzos. Ya hablando de cocina y de comida, yo también sé lo tuyo. Sí, ¿qué le pasa a lo mío? Que tu mujer cuando hace espagueti, en vez de echarle queso rallado, le echa caspa. ¡Ay, papá! Por favor, por favor. No discutan. ¡Ay, papá! Venga. ¡Ay, papá! Sí, señora Mayra, sí, señora Mayra. Mejor que haya papá. Mejor que haya papá. Y sobre todo cuando tenemos tan presente la muerte de nuestro compadre Curro. ¿Qué padre, Carlos? Padre Curro, que era primo de la purga, torero como nosotros, el famoso cinche de Lebrija. ¡Que solo nos has dejado, Curro! ¡Dios mío de mi alma! ¡Que se ha ido para arriba cuando más nos acordábamos de ti! ¡Dios mío de mi alma, Curro! ¡Ay! ¡Que solo nos has dejado, Curro, mira! ¿No acordábamos nosotros cuando íbamos en el entierro del Curro? ¡Qué pena más grande! El muerto delante, nosotros dos detrás, y detrás los menos 500 toreros, todos llorando, hija. Y del nudo que tenía en la garganta. De ese pedazo de nudo, me dice, me entró a mí una tos muy rara. Una tos guardientosa. Me dice la purga linterna, esa tos no me gusta ni un pelo. Digo, pues ya quisiera llevar Curro la tos que llevo yo ahora mismo. ¿Sabe usted cuántos amigos llevábamos el ataúd? No, ¿cuántos? 20. ¡No! 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 Nosotros éramos 21. ¿Cómo 21? Joder, porque si hubiera vivido el amigo Curro, hubiéramos sido 22. En la Grecia antigua eran muy populares Melpómene y Talía, las musas de la tragedia y de la comedia. Pero hablando de Melpómene, es decir, de la musa de la tragedia. Hasta ahí. No me gusta nada. Y de nuevo tenemos que decidir. ¿Quién decide ahora? ¿Pilar, Jacobo o los dos? Que si no, muy mandona. ¿Quién preocupa el primer premio? ¿El del crack o el boom? Pues eso es diálogo, eso para luego. ¿Lo dejamos para sí, el final? Sí, eso para claro. Para ver un poco cómo se va desarrollando, bien, pues, ¿no? Ya dejamos tenemos algo esto. Decidido, por lo menos, ¿lo dejamos? Sí, sí. Para el final. Yo haría eso. Bien, bien. Vamos a dejar alguno de estos. Elige. Pues la Montera. Ah, muy bien. Muy bien. Qué horror. Hablando de Melpómene, es decir, de la musa de la tragedia, para ustedes será una tragedia. Ay. No llevarse la tarjeta. 3 millones de pesetas en la libreta oro del Banco de Vizcaya. ¡Qué rabia! Va creciendo la libreta, en lo que crece el dinero. Feli, por favor, sí, llévate y llévate la montera también. Y tira la tarjeta por allá, que yo no llego. ¡Qué pena! Sí, que está muy bien, ¿no? 3 millones de pesetas. Bueno, pues seguimos teniendo los dos regalos y vamos a... Bueno,
noches. Por las ropas que llevan, me parece que se han equivocado ustedes de programa. ¿Pero cómo equivocado? ¿Acaso usted no conoce a don Edipo? Sí, claro. ¿Y don Edipo no era griego? Por supuesto. Ahí le entro. ¿Y del complejote qué? ¿De qué complejote me habla? Del complejo de Edipo, que descubrió mi maestro, el gran Freud. Yo soy el más mexicano de sus discípulos. Y aquí le traigo este diván de psicoanalista para que le vaya entrando, como quien dice, que ahí lo tiene, nomás como se lo dejo. Bueno, sí, pero qué diván más pequeñito, ¿no? ¿Y esas dos señoritas que le acompañan? Las llevo siempre por si me crece el diván. Bueno, ¿y qué tal su consulta? Pues una locura, la verdad, no así meramente dicho, porque hay enfermos que te engañan. ¿Le engañan? Me engañan, mire, el otro día estaba yo por la consulta, paseando, y de pronto así como quien dice, no, me veo un loquito que iba con un hilo y atado en el hilo un cepillo de dientes. Claro, al verlo le digo, mira, voy a quedarme un poquito con él así hablando, le digo, ¿qué perrito más bonito llevas? O sea, como perro. ¿No ve que es un cepillo de dientes? Pues yo creía que era un perro así a simple vista, ¿verdad? Pues cómo, ¿no? Aquí, usted quién es el doctor, ¿no? Y yo loco, pues parece que sea al revés. Bueno, pues perdona, creía que era un perro. Ay, de luego, ya me marcho. Cuando me marcho se da la vuelta, mira. ¿Y se has visto Chihuahua como lo hemos engañado? ¡Qué barbaridad! Barbaridad. Barbaridad lo que pasó en el manicomio que hay en Guadalajara, que trabajo yo por las tardes. Mire, nomás que había un loquito, estaba asomado así a la valla y de pronto vino un coche y se paró mismamente allí, mire, pura casualidad. Entonces el hombre levantó el capó, empezó a mirar y no había forma. Otra vez con la llave, no había forma de arrancar. Y el loquito así muy serio le dice, ¿quiere usted arrancarlo? Dice, pues claro, mire que soy abogado y tengo que ir rápidamente a un sitio. Dice, bueno, pues si sigue mis pasos, lo que yo le diga con atención, usted lo va a solucionar. Dice, bueno, pues, éntrele, ahí le voy. Dice, mire, al abrir el capón, usted se da cuenta que hay una cosa redonda, tipo cacerola, con una palomita en el centro. Ahí nomás que le da vueltecitas y saca eso que es el filtro del aire. Entonces aparece un carburador. Carburador que hay así cuadradito con cuatro tornillos. Muy despacito, así como quien dice, ¿verdad? Sin hacerse daño, lo va sacando de uno en uno. Y cuando lo destape, verá que hay una bollita. La bollita debajo tendrá alguna suciedad. La agarra usted, la saca de ahí, pone otra vez el carburador, los cuatro tornillitos, le pone otra vez el cacerolón ese que está el filtro del aire, la palomita, la gira y le pondrá en marcha rápido. Todo lo hizo así, sube y a la primera. El hombre loco se salió del coche diciendo, pero oiga, ¿usted es un internado? Pues sí. Pues, ¿cómo que qué? Pues, si usted está tan cuerdo como yo, pues eso digo yo, pero tengo cuerda aquí para rato. Sí, pero, ¿cómo cuerda para rato? ¿Y usted por qué está ahí? Según cosas de familia, ya sabe, hay una herencia por el medio. Y claro, han hecho decir que yo estoy loco, me han hecho pasar por loco para cobrar ellos. Y aquí estoy. No, usted está cuerdo. Mire, yo soy abogado y yo voy a delegar por usted. Mire, le prometo que yo lo saco de ahí. Deme los datos, nombre, le da todos los datos. No se preocupe, que en cuanto pueda yo hago una gestión y lo saco del manicomio. Dice, muchas gracias. Se da la vuelta cuando va a entrar al coche, mira un ladrillazo. ¡Bam! Mira para allá y dice, loco, oiga, no se le vaya a olvidar, ¿eh? Ahí está, ¿no? Bueno, chamacas, vamos para adentro que las voy a psicoanalizar, pero muy a fondo. Anyway. Freud, el gran escudriñador del subconsciente, calificó de complejo de Edipo al afecto extremado que algunos hombres suelen sentir por sus madres. Ay, no me gusta. ¿A ti? ¿No te gusta? No, pero no, pero me da igual, lo que tú quieras. Y es que te han hablado tanto del coche que no creo, ¿eh? Mira la cara que pone Mayra. Escuchándoles, Jacobo y Pilar. No sé, dice que va. Bueno, pues lo dejamos, ¿no? Pues nos quedamos de momento con el agua ahí. Vale, a ver si nos equivocamos otra vez. Vale, lo dejamos. ¡Qué horror! El complejo de Edipo es el afecto extremado que algunos hombres suelen sentir por sus madres. Hablando de complejos, desde luego, ustedes no tendrían ningún complejo conduciendo este coche. Que permite disfrutar de un año.
Era un divancito pequeñito y yo quiero traje ahora por este lado. Bueno, pues tenemos esto que nos dejaron, tenemos. Androides realizando ante las cámaras la disección de este ejemplar. Las personas sensibles deben apagar el televisor. Las personas sensibles ya han apagado la televisión hace rato. Chicas, manos a la obra. Pinzas, están. Bisturí, presente. Tijeras, tijeras. Recortando los segundos. Normalmente, el vello que cubre su frío cuerpo suelen ser siempre, pues, filamentos electromagnéticos. ¡Sí, sí! ¡Cuidado! ¡Estaba casi llegando! ¡Deje! ¡Dígame! ¿Es para mí? Han colgado. Ah, estupendo, me parece muy bien. Entonces, hay que... Nada, nada. Ahora, en dos partes, depilación en dos partes, ya. Duda. ¿Es dudoso este pelo? ¿Es dudoso ese pelo? No estoy yo segura. No está segura. Hay que hacerle la prueba del ombligo. Vamos. El ombligo, de pronto me siento feliz. Que cuando lo miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso! ¡Un momento! ¿Pero cómo pueden ser ustedes tan primitivas? ¿Primitivas? Ay, demuéstrale lo modernas que podemos ser. Espera. No permitiré que le hagan daño al concursante. No se preocupe. Ahí está bien. Nosotros somos más modernas que Alaska. ¡Ay, sí! ¡Que la martirio! ¡Ay, que Tina Turner! ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué? ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que
no. Entonces utilizaremos la anestesia. ¿Será la anestesia? La anestesia. ¿Aquí? La anestesia. Aquí unos amigos. Pues se pongan como se pongan, no voy a permitir que le hagan daño al concursante. Está bien, está bien. Que el público decida. Populus. Populi. Gallinerus. Dedo para arriba, lo perdonamos. Dedo para abajo, lo anastasiamos. Hay que verlo, ¿eh? Ya nos habéis estropeado la tarde. Si es que son unos blandos. Hay que verse. Nenazas, aquí no hay quien se doble pase. Aquí el único que se doble pasa es... Jax. Jax. Medium Vueltum. Jax. Para Jix. Para Lan. Para Jix. Para con Van. Unos, dos. Va, su duple. Adiós, Mayrax. Ahí te quedas. Pareces el náufrago en una isla desierta. Todo el concurso, ja, pobre. Jacobo, vamos a pensar que hemos querido. Ay, Jacobo, bueno, te acabas de convertir en un hombre objeto. Según la mitología griega, las furias, el día 5 de cada mes, se lanzan en persecución de los perjuros. Esquilo las describía con los ojos inyectados en sangre, cubiertas con túnicas negras y los cabellos en desorden y entrelazados de serpientes. Hablando de furias. Ay, yo ya no sé qué hacer, ¿eh? ¿Te ha gustado esto o qué? No, no, no. Pero... no, yo no sé. Vamos a pensar, ¿qué hemos perdido? A ver, todo. El coche, todo. La visa y el viaje. Mala marcha llevamos, y ¿eh? Y todos eran del principio. Tres esto y luego la copa y ahora este. La copa debe ser de pena, ¿eh? Digo yo, ¿eh? No, pero no por tiene nada. Tiene que ser malísimo, porque si claro, del tantos principio, buenos... O tenemos una suerte. Elige tú. ¿Pasamos de la copa o qué? A mí es que me gusta, ¿eh? ¿Sí? Pero luego pasamos, sí, mejor. Que luego... Pilar y Jacobo, lo que me digan. Venga, no se dejamos puede preguntar la copa a público, ¿verdad? Yo cerraría un poco más, porque vale, todavía queda algún regalo. Dejamos la copa. ¿Sí? ¡Qué horror! Vamos, rápido, Jacobo. Si vais, para que no sea desordenado, entonces vamos a hacerlo bien. ¿Quién dejaría la copa que diga yo? ¡Yo! ¿Y quién se quedaría con la copa que diga yo? ¡Yo! Pero ahora tienen que decidir ustedes. Lo que tú quieras. Hay que dejar uno, de momento, nada más, ¿eh? Va, Jacobo, pues deja uno, rápido. Si, pues si dejamos la copa. ¿La copa? Sí, dejamos la copa. Da igual, sí, lo que pase, pasa. Claro. Con las cartas del tarot puede lograrse lo mismo que los griegos concedían acudiendo al oráculo de Delfos, predecir el futuro. Hablando de predecir el futuro, acaban de perder... Que un meteorólogo acuda al pie de su ventana todos los días a las 5 de la mañana y mediante un megáfono les dé el parte meteorológico. Eso sí, si los vecinos se quejan, la responsabilidad será de ustedes y no del programa. Arriba, chicas, este es el meteorólogo. Las 5 en punto y sereno. Hoy no será necesario el uso de paraguas y chubasqueros. Pues este meteorólogo... No vas a poder. ¿Vas muy cargada o puedes tirar la tarjetita por allí? Vamos a tirarla hacia este lado. Bueno. Bueno, pues ese meteorólogo hubiera acudido todos los días a las 5 de la mañana. Bueno, ¿darles el parte meteorológico? Bueno, tenemos dos regalos y vamos a buscar un tercero. Y para ello, yo me recuerdo a un personaje de la historia, la mitología griega, cuya cara dicen que lanzó mil barcos. Estoy hablando de Helena de Troya. La belleza de Helena pues, marcó un canon de belleza. Y podemos decir que en la antigua Grecia, Helena de Troya fue un sex symbol. Bueno, pues si hay una cantante hoy en día que es un auténtico sex symbol en Inglaterra y lo será muy pronto aquí en España, estoy segura. Se llama Samantha Fox.
Samantha inició encandilando a los ingleses, apareciendo en fotos, en periódicos, en calendarios, de esos que se llevan de mes a mes, y empezó así a adquirir fama, y sobre todo por, bueno, por sus atributos. Pero Samantha Fox es además una gran cantante y un sex symbol. Digamos que podía ser una Helena de Troya actual. Bueno, pues Samantha Fox está con nosotros, que ha venido a cantar. Bien a Samantha Fox. Sí. Pero quiero decir, la has visto bien, 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 ¿no? Sí, sí, la he visto, sí. Yo también. La belleza de Helena desencadenó la guerra de Troya, y en esa guerra fue famoso el truco de los soldados que se ocultaron dentro de un enorme caballo de madera, hombres dentro de un vehículo. Cosa curiosa, ¿verdad?
Y hasta ahí puedo leer. Y ahora sí, estamos en los tres últimos regalos. O sea, este, este y ese. Y las máscaras. Así que vayan pensándoselo en silencio, que yo voy a llamar a la sufridora en casa. Beverly, por favor. Gracias por el teléfono. Muy bien. Aquí está la etiqueta, todo correcto. Y vamos a ver, aquí tengo la lista de los regalos, esto no. Vamos a ver qué número pone. El número 7. Pues vamos a llamar. La carta nos llega de Asturias. Y la ganadora es Argentina Fernández Mejido. Vamos a ver por qué esta lista no puedo dejar que la vean. ¡Ay, qué pena! Está comunicando. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Otra vez que está comunicando ahora a doña Argentina Fernández Mejido, que vive en Asturias. Precisamente porque eligió el número 7 y yo he visto la lista ahora mismo, pues no le puedo decir de todas maneras el regalo que le ha correspondido porque es uno de los tres que nos quedan. Así que, Beverly, por favor, y que doña Argentina, gracias, que esté atenta al desarrollo del programa. Y ya está. Y ahora, Jacobo y Pilar tienen que dejar de uno en uno. Ay, va. ¿Hay juego? Y bueno, digamos que las máscaras es una especie de juego porque es a cara o cruz. Es decir, o está el boom o está el crack. Y claro, la cara risueña se podría reír de alegría porque os lleváis el boom. O ser malo y que... O nosotros reírnos de vosotros porque os lleváis el crack. O la cara de la tristeza pues puede llorar de pena porque habéis dejado el boom. ¡Qué lío! O llorar porque os habéis quedado con el crack, así que... Hay que dejar de uno en uno. Sé lo que pasa. Aquellos a 50 y 50 y aquí hay dos regalos. Tienes razón lo que dice. Pero por otra parte es que han salido todos los regalos buenos. Nos quedan a mí bien. Esto no me acaba de convencer, ¿eh? No sé por qué. ¿No? ¿Cómo voy a saber por qué? Pero no me acaba de convencer. Si quieres lo dejamos. Yo lo dejaría. Vale, pues... ¿Dejar esto? Sí. Y si es bueno, pues nos quedamos nada. Con lo vale, otro. Jugamos. Jugamos. Me venía a pasar lo bien. La belleza de Helena desencadenó la guerra de Troya. Y en esa guerra fue famoso el truco de los soldados que se ocultaron dentro de un enorme caballo de madera. Hombres dentro de un vehículo. Cosa curiosa, ¿verdad? Es casi seguro que el caballo de Troya sería enorme. Y por lo tanto, no podemos ofrecérselo como premio. En cambio, sí, lo que acaban de perder. ¡Otros caballos! ¡Arriba, chicas, todos estos caballitos de juguete! Silvia, por favor, coge el micrófono y tarjeta por allá. Te dejo. Y ahora ya nos queda esto y las máscaras. Pilar, ¿qué hacemos, hija? Lo que tú quieras. Yo no digo nada porque cantidad despistada todo el rato, ¿eh? Aquello es el 50%. Y esto... Eso es decir, bueno, pues hemos venido a pasárnoslo bien y lo que salga. Y esto es decir, también hemos venido a pasárnoslo bien, pero a ver si es un regalo bueno. De todas maneras, han salido ya dos regalos malos, por decirlo así. Sí, pero dos es muy poco, ¿no? Para lo que ha salido. ¿Sí? No lo sé, no lo sé. No me hagas ni caso de lo que te digo. Ay, Pilar, decide tú. Ahora hay que decidirse, sí, porque ya estamos en el final del programa. Vale. ¿Cuál? Mira, si nos decidimos por esto, tenemos la ventaja de que no tenemos que volver a decidirnos. Si nos decidimos por aquello, tenemos que volver a decidirnos. Por lo tanto, sería... ¿Puedo preguntar al público a ver qué opinan? Vamos a ver, ¿quiénes se quedarían con las máscaras que digan yo? ¡Yo! ¿Y quiénes se quedarían con el mazo que digan yo? ¡Yo! Y ahora, Jacobo y Pilar, sí les pido que se decidan. Lo que tú quieras. ¿Con las mazas? Lo que quieras, pero ya. Pilar. Loco. Pilar, decides. No, yo lo voy a decir, Jacobo, tú. Que decidan los dos, pero decidan. Él que es mayor. Por respeto. Han dicho. Tú luego este la te ha dicho. La pinta que tiene ahora no es de mucho respeto, ¿eh?
el futurólogo este amigo te ha dicho que tienes que decidir tú porque tienes buena suerte. No, pues ya ves la suerte, he dejado la misa. Venga, decidirse ya. Cogemos... las máscaras. Jugamos. La maza. La maza. Pilar y Jacobo. La maza te parece bien. Ahí parece bien todo. Bien. Ay, me vas a quedar chafón. Venga, ya. Lo que sea, pero ya. Ah, pues, Jacobo, tú la última palabra. Yo ya he dicho lo que pensaba. La maza. ¿Te parece bien? Pero ya. Nos quedamos con esto. Se queda con la maza. Según la mitología griega, las furias, el día 5 de cada mes, se lanzan en persecución de los perjuros. Esquilo las describía con los ojos inyectados en sangre. Y yo ahora les ofrezco 100.000 pesetas por dejarlo. ¿Qué hacemos? 200.000 pesetas. Qué difícil, qué difícil. Esquilo las describía con los ojos inyectados en sangre, cubiertas con túnicas negras y los cabellos en desorden y entrelazados de serpientes. 300.000 pesetas. ¡Qué loca como tú participas! Hablando de furias. 300.000, ¿eh? 350.000. Y no subo más. Jacobo, ya no tengo ese dinero en mi vida. Pilar. Ahora sí que soy yo la última oferta. 350.000 pesetas. Yo creo que hemos venido a jugar, Pilar. Vale, pues bien, muy bien. Vale. ¿No? Vale, muy bien, nos arriesgamos. ¿Para qué quieres el dinero? Vale, muy bien, muy bien. Vale, fenomenal. Yo creo que debe haber un buen premio aquí. ¿No quieres las 350.000 pesetas? ¡Ay, ay! No, no, yo creo que no. Yo creo que ahí hay un buen premio. Vale, pues muy bien. Si tú lo crees, lo cogemos. Se quedan con esto. No quieren las 350.000, pero lo tienen que decir ya. Yo me les quedaría. ¡Ay, Pilar! ¡Por favor, ya! El dinero. A la una... No, no. Yo por mi dinero, desde luego. Yo no sé. Pilar, sí. Hemos venido a jugar. Bueno, ya, pero es que estoy convencida que ahí hay mal premio. Puede estar el apartamento, yo... que no ha salido. Jacobo. Puede haber otro coche. Bueno, pues va, el mazo, sí. Hemos venido a jugar, pues nada. Pero ya... Hablando de furias... La furia que vamos a coger, ¿eh? Hablando de furias, ustedes se convertirán en furiosos si es que llegan a perder un apartamento del mar. La sufridora en casa también gana un apartamento. Bueno, amigos, con esta enorme alegría les despedimos hasta el próximo lunes aquí en 1, 2, 3. Con un beso más loco de la derecha. Verán, volverán sus amigos de 1, 2, 3. Con canciones y alegría para que lo pasen bien. Perdón, perdón, si algo no les gustó. Se intentará hacerlo mucho mejor. La idea fue un rato de buen humor. Adiós, adiós, mil gracias por su atención. Con el boom, con el crack, nos quisimos divertir. ¡Con estrella! ¡O estrellados! Hoy en vuestra tele terminó la fiesta, el show de...